El presidente López Obrador responde a los cuestionamientos del New York Times por investigación sobre sus hijos y funcionarios cercanos a él, que recibieron dinero del narcotráfico en 2018, y dice que esos señalamientos son falsos y una calumnia del diario estadounidense. El presidente de Estados Unidos insulta a su homólogo ruso durante un evento de campaña en San Francisco, mientras que el Kremlin afirma que ese vocabulario es un pobre intento de parecer un vaquero de Hollywood y que es una vergüenza para el propio país, Estados Unidos. Dani Alves, futbolista brasileño, recibe una sentencia de más de 4 años de cárcel y, una vez cumplido, tendrá libertad condicional. El exseleccionado carioca solo es superado por Lionel Messi en la lista de máximos ganadores. El estado de salud de Daniel Bisogno sigue generando dudas y preocupación. La periodista Ana María Alvarado reveló que el conductor y actor fue despertado y, de nuevo, inducido al coma tras una infección en los pulmones. Su situación es grave, pero estable.